que han sido positivas de coronavirus o que están esperando los resultados, que por ahí sienten síntomas, todos los relacionan con el coronavirus. Y para analizar este tema en cuanto a lo psicológico, estamos justamente con una psicóloga, Natalia Arévalo. Es ella, justamente le damos la bienvenida a Dinámica Informativa. Natalia, ¿cómo te va? José González, Raúl Farrán te saludan. Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, Buenas noches. Natalia, gracias por comunicarte. Bienvenida a Dinámica Informativa. Te queremos consultar justamente cómo afecta a las personas en cuanto a su salud psicológica en este caso. Primero, el encierro por ser positivos de coronavirus y estar 15 días o por lo menos sin poder salir. Afecta porque no estamos acostumbrados a estar encerrados. Somos seres sociales. Sí. Entonces, a eso se le suma la miedo y incertidumbre. Entonces, nuestro sistema inmunológico también está más propenso a estar expuesto ante cualquier situación. Eso es lo que sucede. Y esto Sí. de muchas personas me ha tocado tener que decirle a las personas su resultado, digamos, cómo es Sí. el hisopado, y sí, se ponen a llorar, se ponen mal, angustiados, no saben cómo resolver, digamos, la situación. ¿Y cómo se trabaja psicológicamente ese tipo de personas? ¿Qué se le dice? ¿Cómo se actúa con ellas? Lo que se trata es, primero, que no se sientan culpables, porque lo primero es como qué malo, qué es lo que he hecho, me siento culpable, porque también tienen mucho miedo por ahí a su familia, por ahí hay personas de riesgo, entonces es como una mezcla de emociones y de sensaciones Sí. en las cuales va teniendo. Entonces, lo primero es apaciguar, comunicarle, decirle a la persona cómo van a ser los pasos. Ya cuando haya salido positivo, cómo son las medidas de higiene que tiene que tener, de seguridad, de protección, y obviamente eso permite aliviar un poco esta ansiedad o incertidumbre ante lo desconocido, que nadie sabemos, porque todo es, estamos viendo lo que tenemos que hacer previo, pero no cuando ya tenemos el virus, qué es lo Sí. que nos sucede o qué es lo que nos pasa. Entonces, en eso se está tratando de hacer hincapié. Bien, y las personas que todavía no tienen sus resultados, que se han hisopado, y bueno, ahí hay quizás una demora en el sistema de salud, pero tienen algún síntoma y lo empiezan a relacionar con coronavirus o no, después termina siendo negativo. ¿Qué es peor en realidad en cuanto al trabajo mental? Y esto es la incertidumbre, el no saber el resultado, si soy positivo o soy negativo de COVID, y genera por ahí muchos síntomas que Sí. pensamos, dolores de cabeza, o tengo un contacto estrecho con una persona que tiene COVID positivo, Sí. entonces yo ya me empieza a doler la garganta, creo que me duele el cuerpo, y eso también está muy relacionado con los diferentes también síntomas de ansiedad. Es esta dificultad para poder respirar, eso se da por el miedo. Claro. Entonces, como tratar de calmarnos. Un proceso de somatización en ese sentido. Sí, totalmente. Es como que mi cuerpo empieza a somatizar porque la cabeza le va dando como cabida, por así decir, a esta situación del miedo. Puede ser que yo tenga también Claro. positivo. Y también en el caso, quizás no aquellos que se hayan hecho un hisopado, que tenían algunos síntomas, o aquellos solamente que van a trabajar, que están expuestos a tener que salir al contacto con las personas, eso también, quizás cuando llegan a su casa empiezan a generar algunos síntomas propios. Sí, el miedo a que hoy en día obviamente hay una circulación, entonces el miedo que todos podemos dar. Pero ahí es muy importante estas medidas. Yo como que siempre le digo, cuando uno esté en contacto y a mis pacientes y a la gente que obviamente tiene que ver con esto del COVID, hagamos de cuenta que todos estamos contagiados, que todos tenemos. Bien. Entonces, tomemos los recaudos, uso de barbijo, la distancia, porque eso nos va a brindar como una seguridad. Esa es la herramienta que tenemos hoy en día para poder evitar el contagio. Entonces, no nos saquemos el barbijo y también tomemos la distancia de la otra persona. Bien. Para, en cuanto al trabajo, por ejemplo, cuando uno va a trabajar Sí. en una oficina pequeña, chico, no tenemos mucho espacio, bueno, tratemos de no compartir mate, no compartir
lo que sea una taza, lo que es la computadora, todo lo que tenga que ver, y le pongamos alcohol, ir buscando esas medidas, y cuando se llega al domicilio también darnos una ducha, sacarnos esa ropa, eso va a disminuir un poco el riesgo de poder contagiar. ¿Y le ha tocado atender muchos pacientes con este tipo de patologías relacionados al COVID? En realidad yo he tenido que darle como el resultado de estas personas de que eran COVID positivo, que después se habían hecho después un hisopado. Y era como instantáneo, porque eran esos hisopados antígenos, entonces era en el momento 15 minutos, así era 15 minutos que tenía que procesar toda la información. Y me ha sucedido a personas que se han puesto a llorar, yo he estado en contacto con mi abuela o con una persona que es de riesgo, ¿qué hago? Ahora me siento mal, me he cuidado, pero no sé. Y a veces en esto de decirle, todos podemos contagiarnos, pero tratemos de buscar las medidas para prevenir y luego para no contagiar. Y las secuelas de este tipo de patologías, ¿no?, generadas por esta enfermedad, ¿pueden permanecer mucho tiempo o terminada la enfermedad se va el tema? Las secuelas en cuanto a lo psicológico, el impacto. Sí. Tiene que ver que obviamente permanecemos porque es como tan novedoso, no sabemos. Este bicho, como le digo yo, no sabemos todo, entonces eso genera incertidumbre, genera miedo y genera obviamente un gran aumento de ansiedad. También he visto muchas personas por todo este tema del COVID, del aislamiento, estados depresivos, personas muy angustiadas, muy tristes, sin motivación, que te dicen, siento que mi vida de un día para el otro cambió, no puedo ver a personas, me siento sola. Eso es lo que se ha presentado. Este sentimiento de soledad y angustia, obviamente angustia y tristeza. ¿Y cómo se trabaja ese sentimiento de soledad en esta época de pandemia? Tratar de que la persona pueda mantener dentro del aislamiento cuando tiene obviamente un diagnóstico positivo de COVID, la rutina. Que se levante, que se cambie, que desayune, que tenga contacto mediante videollamadas o por el teléfono o por Zoom, por estas plataformas, con sus seres queridos, que tenga un momento del día que se conecte con algo que le genere placer, leer un libro, no sé, hacer actividad física, salir a tomar sol si puede, dentro obviamente si tiene un fondo, tiene un lugar, que empiece a generar esta situación para que no sea tanto el impacto. Bien. Licenciada, sabemos de situaciones muy complejas que se han dado con relación a esta enfermedad, ¿no? Incluso en Europa se han dado mucho personal de salud con intento de suicidio. O sea, le ha impactado de manera muy fuerte. ¿Conoce de casos que se hayan dado de esa manera en San Juan? La verdad que no, que desconozco. Pero sí, la persona saturada, obviamente uno tiene contacto con personas que están de la salud, en lo personal, y que estén colapsados y pasando una situación de estrés bastante intensa emocionalmente. Eso sí ha impactado porque el personal de la salud es la primer línea que está haciendo de batalla y viene sin tener descanso. Entonces, también muchas veces son personas también. Y en cuanto a lo emocional, estar tanto en contacto con la muerte y sentir obviamente frustración en algunos casos, el no decir qué hago, cómo puedo hacerlo. Natalia, y esto que estamos nosotros hablando de cómo afecta psicológicamente a las personas que son positivas o que están esperando los resultados, que tengan síntomas, ¿se ve afectado mucho más por la larga cuarentena de casi 8 meses que llevemos? Somos justamente en Argentina, en San Juan, con las idas y vueltas, ¿esto todavía potencia más estas afectaciones psicológicas? Sí. Yo creo que afecta bastante porque no estamos acostumbrados y la verdad que ha sido un gran impacto, tanto desde lo económico, desde nuestro estilo de vida, tener que cambiar, en cuanto a esto de la persona no poder tener su momento de su rutina, la modificación del cambio, digamos, que ha tenido en cuanto a la modalidad de trabajo. Hay personas que salían de su casa, ya establecidas, ahora no, tiene que ser todo online.
perdón, Raúl. Sí. Y recién veíamos, nos comentabas personas que tienen que encerrarse, que no pueden salir, que se sienten que en esta soledad. ¿Qué pasa con otros casos que se pueden dar de que hay personas que se pueden haber acostumbrado, no sé si decirlo así, al encierro y ya teniendo una posibilidad de poder salir, prefieren quedarse en su casa? No sé si por miedo o por una costumbre, no sé cómo podría analizarse esto. Sí, César, hay gente que ya se ha acostumbrado. Entonces ahora le tiene mucho miedo a salir a la calle por el contagio. Sí. Esto también se da mucho, que por ahí se lo conoce como el síndrome de la cabaña. Este miedo y esta claustrofobia de salir al contacto por miedo a contagiarme, entonces se va haciendo como algo muy pequeño, una bola mucho más grande, porque esa ansiedad se va agudizando cada vez más y va acrecentándose. Bien. Y esto también se refleja como desgano también. Sí, falta de motivación, desgano, no tengo ganas de hacer nada porque no puedo. Uh-huh. Entonces, yo creo que todo ser humano necesitamos algo que nos motive, algo que nos impulse. Entonces, esta situación por ahí ha llevado a que no sabemos qué hacer. Bien. Entonces también está en este desafío de conseguir algo que nos conecte con el placer y que nos motive dentro de las posibilidades en las cuales estamos. Licenciada, y si hablamos de niños, de pequeños, ¿la afectación es mucho más intensa que en los casos de los adultos? ¿O cómo impacta esto en el niño? Porque se habló mucho de este tema. La verdad que sí. Yo creo que los niños, siempre digo que fueron los no se pensó mucho en los niños. Por una manera de como prevención, fueron de los primeros que aislaron y creo que van a ser las últimas personas que van a volver a insertarse en su vida. Esto de que los chicos se ven mucho en la edad, digamos, escolar, en las habilidades sociales, este desempeño de encontrarse con sus pares. Uno ve hoy en día que los juegos infantiles en las plazas están clausurados, están como con cintas. Es muy difícil a un niño sacarlo a dar una vuelta a la manzana y que se encuentre con otro niño y que no hable o que no se acerque. Esto de los barbijos por ahí, cómo se han ido adaptando ellos y tratar de buscarle como el lado de darle la vuelta y que no sea como que le genere mucho miedo y pánico, claro. Pero incorporar nuevos hábitos en ellos. Bueno, se dio una situación muy particular cuando volvieron las clases acá en San Juan, de que los niños querían volver a clase, los padres no, pero claro. Los niños sí, en un gran porcentaje, en el 80-85%, el pequeño respondía afirmativamente para la vuelta a clases. Sí, pues iba a encontrar con sus amigos, claro. Esto de que también extrañan mucho ellos, esto de que, y ellos te los piden y están re contentos, yo trabajo mucho con niños. Entonces, en estos fueron las últimas personas que pudieron volver a terapia. Claro. Y ellos eran como su felicidad, su momento. Qué lindo, te extrañaba, quería verte. Entonces, eso sí se ve que son las personas que sufren, obviamente, esta situación. Y también el miedo porque papá o mamá sale a trabajar y tengo miedo que les pase algo. También eso sucede. Claro, también exacto. Esa preocupación que ellos tienen. Natalia, y con respecto a tu trabajo, obviamente vos atendés pacientes y por un momento existió esta imposibilidad de poder atenderlos. ¿Cómo es el trato para aquellos que necesitan realmente alguien que lo escuche, que en este caso es la profesional, y esa ayuda? ¿Cómo se pudo realizar estos trabajos que son tan importantes y tan fundamentales? Traté de seguir, nunca cortar los tratamientos, cortar estos procesos, porque yo consideraba que era el momento en el cual más necesitaban y poder canalizar y expresar sus emociones. Lo hicimos mediante videollamada, mediante Zoom, llamada por teléfono, en las posibilidades que ya pudimos volver, obviamente, al consultorio, tomando todos los recaudos, toda la protección, pero yo creo que también como la salud física, esto de prevenir y evitar contagiarnos del virus, es muy importante tener en claro la importancia de la salud mental, lo psicológico, porque eso influye mucho en nuestro sistema inmunológico. No lo podemos dejar de lado. Exacto. Bien, Natalia, ya para finalizar, entonces, un mensaje que puedas darle a la población respecto
a este sufrimiento que se vive en cuanto al encierro, tanto aquellos que se encierran por miedo o aquellos que están encerrados obligadamente por casos positivos? Lo primero es poder que puedan canalizar y poner en palabra esos miedos, esas preocupaciones y esas emociones. Yo creo que eso también sirve. Fundamental, y que continúen con su rutina dentro de las posibilidades, y que también haya un contacto con ellos mismos, digamos, esto de saber qué es lo que les sucede, qué es lo que le pasa, para que no se confundan tampoco algunos síntomas que pueden ser del COVID con aquellas situaciones que tienen que ver con angustia o con algún síntoma de ansiedad. Claro, bien. Perfecto. Bien. Natalia, muchas gracias. Ha sido muy, muy interesante la nota con vos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, licenciada Natalia Arévalo, creo que ha sido muy clara, muy concreta, muy directa, muy explicativa, como para que la gente entienda muy bien cuáles son las consecuencias psicológicas de esta enfermedad. Y muchas.